Hola guitarristas, ¿qué más? Bienvenidos al tercer día de este desafío 21 días de entrenamiento en guitarra. Hoy vamos a ver un ejercicio completamente nuevo. Es un ejercicio de precisión. Este ejercicio te va a ayudar a independizar la mano izquierda y la mano derecha, cada una haciendo cosas diferentes, pero con precisión. Entonces, es necesario que estés bien pendiente del video, cómo sería el ejercicio y después vamos a ver la explicación. Entonces vamos a ver cómo sería el ejercicio. Como pudiste ver, la mano izquierda está haciendo una digitación que es la siguiente. 1, 3, 2, 4. Entonces, 1, 3, 2, 4. Y así va subiendo cuerda por cuerda. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Bueno, así subimos y así bajamos. ¿Dónde está la precisión? Aquí en la mano izquierda, perdón, en la mano derecha. Lo que hacemos con el dedo 1 acá, entonces lo hacemos aquí con el pulgar. ¿Listo? Pulgar con el dedo 1 acá en la izquierda. ¿Listo? Cuando tocamos el siguiente traste, que sería en este caso el tercer traste, lo vamos a hacer con el dedo medio. Va a ser la digitación. Entonces tenemos pulgar, medio. ¿Listo? Entonces sería así. ¿Ok? Y lo vamos a hacer apoyado. Esta digitación apoyada. Entonces tenemos pulgar, medio. Entonces tendríamos hasta el momento esto. Pulgar con el 1 y medio con el dedo 3 acá, en la mano izquierda. Ahora, el dedo 2, aquí en mi mano izquierda, lo voy a pulsar con el dedo índice de mi mano derecha. Entonces, hasta allí tendríamos así. Voy a decir los dedos de la mano derecha. Ojo, aquí ya sabemos la digitación, que es 1, 3, 2, 4. Entonces, sería pulgar, medio, índice, y terminamos el dedo cuarto, aquí en el cuarto traste, con el anular de mi mano derecha. Con el anular. ¿Sí? Entonces mi mano derecha va a ser pulgar, medio, índice, anular. Abreviado sería P, M, I, A. P, M, I, A. Tendríamos lo siguiente. P, M, I, A. 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 Y bajamos también de cuerdas. P, M, I, A. 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 Ahora, al terminar esta mano, recordemos que la guitarra está compuesta de tres manos. ¿Listo? Esa explicación de las tres manos está en el primer día del entrenamiento. Así que si llegaste a este video y no sabes qué es lo que es las tres manos, entonces ve al video del primer día. Ahí explicamos bien
¿Qué son las tres manos de la guitarra? Del diapasón, ¿ok? Entonces, al terminarlo en mi primera mano, lo voy a la segunda mano. La digitación es igual aquí. 1, 3, 2, lo mismo, ¿no? 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Igualito. Y aquí también. Pulgar, pulgar, medio, índice, anular. Tendríamos lo mismo. P, M, I, A. 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 Y bajamos igualito. P, M, I, A. 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 Bueno. Al terminar la segunda mano, iríamos a nuestra tercer mano, que son nuestras 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Y haríamos lo mismo que hemos hecho en las otras dos manos. P, M, I, A. 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 Y bajamos. M, I, A, P, M, I, A. P, M, I. Bueno, espero que a este ejercicio le saques el provecho total, lo máximo que puedas, ¿ok? Igual recuerda comenzarlo lento. Puedes individualizar primero la mano izquierda, la digitación 1, 3, 2, 4, e ir subiendo de cuerda, simplemente la mano derecha sin tocar ningún sonido aún, para que se te vaya grabando en la memoria muscular la digitación que tenemos, 1, 3, 2, 4, y en la mano derecha después la independizas también, o sea, en una sola cuerda haces P, M, I, A, P, M, I, A, listo, pulgar, medio, índice, anular. Listo, entonces, ¿qué nos queda? Entrenar. Entrenar. Ya tenemos un ejercicio más, así que ánimo, fuerza. Estamos apenas comenzando, calentando baterías, así que no faltes a tu entrenamiento. Si de pronto no te has suscrito al canal, ¡pum! Dale a suscribirte, activa la campanita, porque estaremos subiendo el resto de videos de los siguientes días y también clases virtuales que hacemos, eventos. Bueno, y también un montón de contenido que te va a servir bastante en tu meta musical. Así que ánimo, mucha fuerza, mucho repaso, conciencia de lo que estás haciendo y nos vemos mañana en el próximo video.